y le digo, ¿sabe Ruperto? Mi compa se llama Ruperto. Me dijo mi mujer que ya no va a chupar el fierro. Y me dice, no seas mamón, güey. No porque tú lo goces, ella lo disfrutan. Güey, hay que ponerle creatividad. Me dice Ruperto, hace 3 años mi mujer me dijo, güey, ya no te va a chupar la... Hace 3 años, compadre, me eché mermelada. Y como quiera, mi mujer hizo carie. Un día me puse Nutella. Parecía endoscopía, güey. Te lo juro, güey. Hasta adentro, güey. Porque quería alcanzar la Nutella de los huevos, güey. Me dice Ruperto, otro día, güey. Escúchame, Efraín. Otro día, güey. Yo andaba buscando en la alacena, güey, algo dulce. ¿Por qué no? Porque tú lo goces, ellas lo disfrutan. ¿Verdad, comadre? No porque tú sientas rico, ellas lo disfrutan. Eso no es así, pendejo. Me dijo este pendejo de Ruperto, el Ruper. Andaba buscando la pinche alacena, güey, y me encontré la pinche miel caro. Cuando mis hijos estaban así, ya todo amarillo, güey, la pinche miel estaba. Me eché, güey, para hacerlo dulce. Ahí andaba en el jale con todos los huevos pegostiosos. ¿No? Pero como quiera, mi vieja hizo carie. Y me dice mi compa Ruperto, échale creatividad, compadre. ¿Y sabes qué dije, Efraín? Dios proveerá. Dios proveerá. Abro la puerta del refri, Acros 11 pulgadas, güey. Había una lata de crema chantilly, de esas que tienen la tapa roja, que nunca ajusta, pero le estamos poniendo la patilla. ¿Sabes que me zafo lo mucho que Dios me odia? Mi Adame. Y entonces Efraín agarro la pinche lata. Yo dije que sea de diabética esta hija de puta madre. De dulce. Agarro chispa de chocolate, me echo. Hershey's líquido. Una cereza roja con rabo en la mera punta. Entra mi esposa a la cocina y dice, qué rico, mi vida, me das. Ni madre era tú, hasta el tuyo.